un asfalto muy bonito, dividido con un arriate en medio, y así que hoy estamos disfrutando de este carnaval. Y María, primeramente, es tu primer carnaval, ¿cómo lo disfrutas? Lo estoy disfrutando al máximo, Oscar, mi primera vez aquí en San Miguel, pero este es un carnaval estupendamente bello, la gente querida, la gente disfruta. La verdad que la reina, todo está hermoso y su tradición es tirarle dulce a toda la gente que está observando todos los carros que pasan. Así que la verdad, estamos viendo a nuestras espaldas la cantidad de gente y por supuesto las diferentes carrozas. ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa la cultura? ¿Qué significa agricultura, ganadería? Y hoy precisamente podemos ver una carroza que significa, por ejemplo, un dragón. Un dragón. Y acá hay un equipo que se llama Dragón de San Miguel. Gracias por compartirlo. Gracias, gracias. Así que estamos tratando de llevarles todo esto en vivo y en directo. Las inclemencias siempre están a la orden del día, pero aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos. No se olvide compartir, por favor. Comparta porque estamos viviendo lo que es el número 59 del Carnaval de San Miguel. Así que le vamos a mostrar imágenes y en ratos va a pasar la reina del Carnaval de este año 2017, que es la señorita Carla Díaz, con solo 21 años. Es la reina del barrio El Calvario. Así que es la reina que representa este año a todos los migueleños. Así es, la reina es una reina muy humilde, muy sencilla. Tuve la oportunidad de compartir con ella y la verdad que felicidades, tiene mucho trabajo, ella lo ha dicho, no es cuestión de presentarse y participar, no, hay mucho trabajo que conlleva y al final de cuentas la coronan. Y es algo que tiene mucha participación de diferentes cantones, de diferentes empresas y ahora pues la corona con el reinado del 59º Carnaval de San Miguel. Así es, Oscar, pues ahorita en momentos ella va a pasar también por esta avenida para que ustedes puedan observar y miren toda la cantidad de gente que hay, música. La verdad que es un carnaval que se está disfrutando con mucha alegría y sobre todo sano, un carnaval sano, Oscar. Sí, queremos agradecer a toda la gente que nos está compartiendo, comparta. La verdad que muchísimas gracias, la verdad que fíjese que tenemos muchísimos problemas, pero estamos compartiendo. José Merino dice, hoy sí se escucha y se escucha hoy bien, sí. Dice. Lourdes Chávez, muchísimas gracias, Lourdes. José Luis Ruiz, saludito María René, saludos socio. Díaz Americano, gran transmisión. Estuvimos con la mariposita. Estuvimos con la mariposita Díaz Americano, así que te mando un saludo, un beso. Una persona muy humilde que vino a vernos desde aquí. ¿Qué era? Desde, ¿cómo se llama el lugar? Alique. No, Lilique. Lilique, la mariposita estuvo con nosotros. Un beso grande para todos los que ya se conectan con nosotros y muchas bendiciones para que puedan mirar esta transmisión. Así que queremos mostrarles también las imágenes, las reinas que están pasando mientras nosotros podemos describirle poco a poco esto. Dice Roberto Campos de Sechero, un saludo para todos los migueleños, dice, por haberse comido 5 goles ante Alianza, dice. Felices, Roberto Campos, así que le clavaron 5. Alianza le clavó 5 al equipo de Club Deportivo Águila de San Miguel. Y para usted, socio, comparta, socio. Comparta. Siga compartiendo este Carnaval de San Miguel. Bueno, ¿qué podemos decir de este Carnaval de San Miguel? Tiene una historia, como nos lo mencionaba Raúl, Rolando Alirio Mena hoy. Tiene que ver mucho un carnaval que el señor Charley lo cambia por completo, en vista que era un carnaval solo para la gente de dinero. La gente de dinero. Ahora todo mundo puede participar de este carnaval, así es, Oscar. Toda la gente disfruta de este carnaval, porque antes solo disfrutaba gente con dinero, como nos comentó el señor Alirio esta mañana. Y ahora pues es un carnaval de todos, y ya no solo el carnaval migueleño, es carnaval de todos nosotros también. Sí, de todo. Internacional, es un carnaval internacional que se celebra todo el mes de noviembre. Antes era solo un día y ahora se celebra un mes. Hoy tenemos un mes y muchísimas gracias. Queremos agradecer a toda esa gente que está compartiendo desde Rosy Gómez. ¿Cómo extraño el Carnaval de San Miguel desde Silver Spring, Maryland? Un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes. Gracias de corazón. Y es que tenemos imágenes para que usted lo disfrute en vivo y en directo. Y además, vamos a tener la cobertura en un programa muy especial
para todos que nos acompañan en cualquier parte del mundo. Así es, vamos a tener la cobertura bien extensa de todo lo que estamos disfrutando desde que comenzó este carnaval hoy en la tarde, ya que en estos momentos pudimos salir de transmisión porque es un poquito dificultoso para poder agarrar el internet así, pero estamos aquí con ustedes para que ustedes también puedan disfrutar desde su casita y no se olviden de compartir, por favor. Dice, por ejemplo, Rosy Gómez, dice, cómo extraño mi carnaval, dice. Observas a toda la gente, así la gente que llega ahí a CNG esta semana, porque ya volvemos esta semana, le voy a tener su recuerdito. Dice Gavin Mar, dice, Oscar y María René, I'm watching you with the Marvelous Carnival, lo que te has perdido. Permite, señoras y señores, esto es parte del carnaval. Así que le vamos a ir mostrando poco a poco, mientras ven en las carrozas, estas son empresas que patrocinan este festival. Israel Clavijo dice, saludos, qué bonito está todo, saluditos, Pedrito Sorto. No vino Pedro Sorto, siempre viene. Siempre viene, que se perdió la gente que no llegó. La verdad que un carnaval donde se está viviendo mucha alegría, Oscar, demasiada alegría, diversión y sobre todo mirando todas esas bellas reinas, donde participaron 30 señoritas que representaron a cantones, a barrios, colonias, cantones. Y tuvieron preparación de casi 2 meses, culturalmente, físicamente y todo. La verdad que todas esas señoritas los vamos a disfrutar. En este momento están pasando las carrozas ya con... de algunas empresas, así que María se nos da espacio por ahí. Estas son de algunas empresas que participan en este carnaval de San Miguel. Contarles que la gente nos está ya sintonizando en diferentes partes del mundo. Así que mira, por ejemplo, lo que dice María, lo que dice Manfredo Picón. Saludos para ese gran equipo de producción socio, aunque soy puro chapín 100%, puro petén, pero me gusta verlos. Saludos desde Hyattsville, Maryland. Disfrútenlo. Gracias, estamos aquí esta transmisión gracias a CNG Import, su dealer amigo, su dealer de calidad, y también a Gabriel Zárate de Nationwide. Así que estamos aquí para que ustedes puedan vivir lo que es también desde su casa esta fiesta grande de los migueleños. ¿Has escuchado la canción del carnaval de San Miguel? Para reír. Ok, mire lo que dice Patricia Méndez. No hay más lugar que en San Miguel en carnaval. Bendiciones. Bendiciones. Patricia Méndez. Alexander Ventura dice, bueno, socio Alexander, estamos dándole ahí con todo. Jorge Ramírez dice, socio, saludos. La están fallando la señal. Viera qué problema el que hemos tenido, socio. Pero viene Francisco Villatoro. No invita, socio, dice. No la invita. Próxima. Sigue, María. Tenemos también a José María que dice, quisiera estar ahí disfrutando. Un saludo desde Woodbridge, Virginia. Así es, estamos disfrutando mucho de este carnaval. La gente que no pudo llegar, lo vamos a mostrar todo el carnaval. Así que estén atentos en las redes sociales de CNG Import, vamos a tener todo lo que es el carnaval. Tengo también a Gio Zabaleta que dice, saludos socio, dice Yancy Díaz, dice de que disfruten de lo más lindo de San Miguel, lo más hermoso de San Miguel. Yo digo que estoy muy contenta por estar acá, Oscar, la verdad que es mi primera vez y estoy pasándola excelente. Saludos desde Bakersfield, California, Dani Reyes. Gio Yankee Díaz, dice Yancy Díaz, dice que disfruten de lo más lindo del carnaval de San Miguel. DJ Mugre Tigo dice, vayan al Charley. Ahí está, doble, ¿qué dijo? Doble Charlet, filo, ¿cómo se llama? Charlet, doble filo. ¿Cómo se llama? Discúlpeme que la cosa de reggaetón yo no le pego, Yo a eso sí no le pego. ¿Cómo se llama el que va a estar en el Charley? ¿El doble qué? Plan B. Ahí sí que a eso sí no le pego yo, socio, discúlpeme. Santo Ramos dice, saludos y que le pase muy bonito desde Washington, D.C. Carlos Ramos, el mero mero, el único, le saluda, Carlitos. Saludito, mire, hay comparsas de escuelas que vienen precisamente acá. Ahí lo pueden ver. Lourdes Chávez, ¿qué dice Lourdes? Álvaro es un especialista en transmisión, pero el socio es buenísimo. Y María René también en animación, en enlace, que me refiero, socio. Gracias, Lourdes, un besito, bendiciones. Aquí estamos para todos ustedes. Por favor, compartan para que otra gente pueda disfrutar de lo bonito que es San Miguel en carnaval. Saludos, socio, que lo disfruten. Luis Argueta. Saúl Osmín Amaya, el Chubi, saludito socio. Gio Zabaleta, tráiganme en dulce, dice, 2 higos, ahí lo llevamos. Edwin Bonilla, saludos socio desde Manassas, Virginia.
Saludos a María. Gracias, un saludo muy grande para Gio Zabaleta, también para Jessica Montalva, un beso grande. Gracias por seguir esta transmisión y aquí estamos para ustedes, porque ustedes nos los pidieron y también por nuestro gran patrocinador que es CNG, por su dealer amigo, su dealer de calidad, que en este mes de Black Friday está con descuentos hasta $4,000. Así que lo invitamos que visite y pueda comprar su vehículo con CNG. Así, Roberto Campos, saludito desde Silver Spring, Maryland. Moreno de los Camanances dice, ustedes qué hacen allá, dice, estamos en pleno carnaval. Y mire, ahí van las reinas. Ahí van las reinas, ahí puede disfrutarla, las diferentes reinas, y pasan rapidito, y pasan rapidito la quema de pólvora también que estamos viviendo por acá. Estamos viviendo la quema de pólvora. Y aprovechamos mientras vienen las otras carrozas de poder conversar y saludar a la gente. Por ejemplo, saludos lo que dice Jessica. Italia. Saludos desde Italia, un gran saludo para la gente desde Italia. Por favor, comparta esta transmisión. Un beso grande para Jessica Montalva que dice, mi amiga preciosa María René, disfrútalo. Así es, Jessica, lo estoy disfrutando al máximo. También tenemos a Francisco que dice, tienes razón, socio, no invitar si anda con esa bella. Gracias, gracias. Así estamos disfrutando mucho. Tengo a Elizabeth que dice, saludos, pasen muy bien. Dice Gio Zabaleta, desde el taco de ojo por mí. Dice Mario Díaz, saludos desde Maryland. Sheila Cárcamo, qué afortunados que son de disfrutar allá el carnaval. Luis Mosquito González, saludos desde New Jersey City. Muchos éxitos, gracias, compártalo. Esa es la quema de pólvora. Es la quema de pólvora que se está dando. Mientras vienen las diferentes carrozas, usted puede disfrutar de la quema de pólvora. Miki Rauda, comparta, comparta, comparta. Buenas noches, Miki. Kenny Corea, saludos a esa muñeca. ¡Epa! ¡Epa! La reina, no soy la muñeca. Un gran saludo, gracias, bendiciones para todos ustedes que están mirando esta transmisión. Estamos disfrutando de este hermoso carnaval de San Miguel. Gracias, peluche. ¿Agüita? ¿Quieres agüita? Gracias, sí. Lleva. Lo que pasa es que ellas se olvidan que a los costados está la prensa. Se olvidan que a los costados está la prensa y ven para adelante y uno es la prensa. Mira, ahí podemos observar que la gente está tirando lo que es la tradición del los carnaval, dulces. Los dulces. Las conserva para toda la gente que está observando este carnaval. Así es, mira. Dice, saludito Cecilia Guzmán, saludos Cecilia. Roberto Campos, si el carnaval es en San Miguel, dice, ¿por qué vieron al águila bailando en el estadio Cuscatlán? Le metieron cinco al águila. Cinco. Pobrecito, qué reventada. ¿Cómo estarán ahorita, no? Dice un saludo muy caro para Gabriel Aquino, que también nos sintoniza, que está en vivo y en directo. Y queremos agradecer también todas las atenciones que hemos recibido también de muchos amigos aquí en el hotel, que nos han ayudado para que este escenario podamos llegar, y vaya que los problemas que hemos tenido para transmisión. Así es, Oscar, muchos problemas que hemos tenido, pero gracias a Dios, aquí estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes y por ustedes, así que por favor compartan. Quiero agradecer, es un gran agradecimiento a Nelson, una persona que se conecta, todo mundo quiere hacer, y las diferentes, ¿cómo te diría?, transmisiones tienden a tener problemas. Entonces es muy complicadísimo eso, pero nosotros, gracias a Dios, aquí estamos. Arielito Romero, muchísimas gracias, socio. La verdad que estamos ahí a puras penas, pero ahí le vamos dando. Así es, la señal, discúlpenos, está un poco mala. No ha sido solamente de ahora. Sí. No ha sido de ahora, la señal ha sido desde que llegamos el internet. Las conexiones son muy difíciles, pero estamos tratando de poder grabar todas estas transmisiones, Oscar, y se las vamos a mostrar en nuestra plataforma de Facebook. Así es, queremos recordarle que este es el carnaval número 59, el 59º carnaval que se desarrolla aquí en San Miguel. Y como dice la historia, un carnaval que se hizo precisamente, no era carnaval, era una fiesta, era una fiesta para la fiesta pudiente, para la gente pudiente. Con dinero. Y nos contaba José Alirio Mena cómo es el señor Charley veía cómo ese carnaval se desarrolló. Así. Y le dio una tristeza. Y el primer carnaval que se desarrolló acá en San Miguel no tuvo reina. No tuvo reina, fue la primera vez que hicieron, no participó ninguna señorita. Está creciendo más y más, ya son 59 años, 59 años de existencia de este carnaval. Y siguen las reinas, otra reina que viene por ahí, dice Jenny, aparentemente, de arriba. Y como te decía, lo clásico de acá es tirar dulces. Tirar. Lo clásico de acá es tirar dulces. Ese es lo clásico de acá. Por ejemplo, viene la reina, Irene. Irene, viene Irene. Precisamente nos vamos a ir a un costado.
Ahí sí, por ahí también la reina Irene. Reina juvenil. La reina juvenil, la reina infantil. Esa es la reina. Peluchito, a ver si nos por ahí nos ayuda Peluchito. Ahí está la reina. La reina de todas las edades. Tiran collares, tiran de todo. La reina de todas las edades. Usted puede verlo ahí. La reina de todas las edades. Compartiendo con este en este carnaval. Y como les decíamos, acá se lleva de todo. Y tomando agüita bastante porque hay un calor sofocante. El calor está fuerte. Hoy día tuvimos, la verdad, yo creo que la máxima temperatura. Nosotros lo estamos haciendo. Quiero mandarle un saludo grande a Lourdes, a Chávez, que dice: socio, no es fácil, pero se le felicita por su gran esfuerzo que están haciendo para todos nosotros, dice. Gracias, Lourdes, muchas gracias. Los queremos mucho también a ustedes. Les mandamos muchos, muchos besos y bendiciones. Y gracias por estar siempre en sintonía con Oscar y María. Sí, hace un rato vimos la unidad, una de las unidades móviles de la poderosa YSKL del Salvador. Y ya viene otra reina, la reina de Arlington. Fue una de las primeras que pasó. Y nosotros en nuestro programa especial, ustedes lo van a ver. Fueron las primeras reinas que pasó y la verdad que muy bonito. Viene otra reina más, viene la reina albareña, puede ser, desde la distancia. Hoy la diferencia que ha tenido estas reinas es que, a ver si lo podemos demostrar acá, la diferencia que podemos tener con esta reina, a ver aquí, porque hoy estas reinas han venido, vienen con su luz propia, con su luz propia en la reina de este carnaval. Y tenemos, como digamos, diferentes lados. Hoy todo esto se ha cortado porque hicieron en medio un arriate. Y eso, ¿cómo le diría? Impide todavía. Ahí está la reina. ¿La reina de dónde? La reina de la, ¿qué? Esta es la de reina la colonia. De la colonia. La colonia Cañas, ¿puede ser? ¿Canto qué? No, Cantón. Del no Cantón, ahí está la reina. Ahí está la reina. Lo vamos a ver de este lado. Sí, así. Ahí está la reina. Para que la miren. Es la reina de los cantones. Cantón San Jacinto. Cantón San Jacinto. Así que para la reina del Cantón San Jacinto que está pasando aquí con nosotros. Allá viene la reina precisamente, la reina de... Parecía que era juvenil, ¿eh? La reina juvenil. Ahí viene la reina juvenil. Ella es la reina juvenil, María. Mira la nena que viene ahí. Mira la nena. Hasta las nenas disfrutan. Sí. Hasta las nenas. Ahí está la nena, ¿me? Se parece a alguien que yo conozco ahí en Virginia. Ahí las reinas juveniles son las que van pasando en estos momentos. Son tres reinas. Y si te das cuenta, María, lo tradicional aquí son los famosos dulces. Los famosos dulces, así es, la gente en la ahí está la reina infantil, ahí está la reina infantil. Allá está la reina infantil. Saluditos a la reina infantil. Para que ustedes la vean en vivo y en directo desde nuestras plataformas de CNG por su dealer amigo. Su dealer de calidad, y así hacen todas. Así hace el saludo de reina, Oscar. Es el saludo de reina que hace aquí. Bueno, Oscar, quiero mandar un saludo grande a Raúl Bonilla, que dice: saludito, socio, gracias por transmitir el carnaval. Dice también Lucky Icho, dice: aunque sea así lo vemos, aunque se nos corte la transmisión. Sí, Lucky, la verdad que está un poquito mal nuestra transmisión, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para poder llegar a usted. A mi esposo, un beso grande, se acaba de conectar también. Un beso, mi amor, también. Ahí va la payasita. Se parece a una compañera de labores que está allá. Se parece a una compañera de labores. Bueno, le decíamos, son 59 carnavales los que se han desarrollado. Ha sufrido diferentes transformaciones este carnaval, pero las transformaciones han sido para bien. Sí. En el sentido que ha mejorando. Comenzaron con cuatro orquestas. Recuerdo que decir que este carnaval hace 59 años comenzó con cuatro orquestas. Hoy hay 67. 67. Uno especial que va a estar hoy día va a ser Plan B. Va a estar en el escenario principal. Y también tenemos Marito Rivera. Marito Rivera lo tenemos ahí, mire. Ahí al frente. Marito Rivera lo tenemos precisamente a media cuadra. La máquina la tenemos una cuadra para allá. Grupo Melao. El grupo Melao va a estar acá. Acá. En nuestra fiesta después de esta transmisión. Va a estar el grupo Melao, va a estar acá en el Trópico Inn. Y Salsa Clave, Peluche, Salsa Clave y Melao. Salsa Clave y Melao van a estar acá precisamente. Exactamente. Y ya tenemos los pases, le cuento. Ya tenemos los pases. La premier va a estar donde estaba antes Melao. Una de las tarimas muy, 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 muy acogedoras. Bueno,
Se acerca Navidad y mire la carroza que venimos. La que viene por ahí, la carroza que viene precisamente, es otra carroza de otra de las niñas, vienen de rojo. Y ese es otro, María, vamos a mostrarle por acá la carroza. No, vamos a mostrarle la carroza, María, ahí está, miren. Es la carroza, la carroza. Mira qué bonito con los adornos, miren, de Navidad. Dice, ahí está la carroza, miren, parece Navidad, Navidad ya viene. Dice, Yassi Primera, así que para Yassi Primera, ahí está Yassi, un saludo muy cordial para Yassi. Nos movemos para este lado. Es que tenemos una tarimita que apenas llegamos. Con que apenas la conseguimos, dijo aquel. Así que... Oscar, acá está. Ahí viene la reina del águila. Ahí viene la reina del águila, señoras y señores. La de Club Deportivo Águila de San Miguel. La que le encajaron 5 hoy. Así que la Asociación Salvadoreña, no, de Carolina del Norte. Carolina del Norte. Es la Asociación de Carolina del Norte. Ahí está la Asociación de Carolina del Norte. Y después viene un combo de una... Mírela, mire el combo que viene ahí. ¿Te queda? ¿Te queda? Me quedo. Te quedo. Ahí está el combo, oiga. Oiga, ese es el combo. ¡Qué bonita familia! Saluditos a la gente. Saluditos a la gente. Ahí está, mire, qué bonito. Qué bonita familia, qué bonito combo. ¿Te quedas? Me quedo, tocando en el grupo. Así que... Oscar, están preguntando, Vinicio Guerra dice, socio, ¿cuántos carnavales en su amplia carrera profesional? Dice. ¿Cuántos carnavales he cubierto? Desde el año... Mira, realmente con este es mi carnaval número 21. Oh, wow, ahí está, número 21, Vinicio Guerra. 21 carnavales. En su amplia carrera profesional, lo que Oscar Burgos ha estado viviendo. Sí. 21. Venimos incluso en la época de guerra, también venimos. ¿En la época de guerra? Sí, venimos a cubrir carnavales bastante complicados, pero lo venimos, comenzamos a cubrirlo en los 80s con Radio América. Digo, perdón, hoy Radio América, antes era Radio Mundo. Radio Mundo. Antes era Radio Mundo, con ellos empezamos a hacer la cobertura. Y ahora pues seguimos, ahora precisamente gracias a CNG Import, su dealer amigo, su dealer de calidad. Estamos con la cobertura en vivo y en directo. Así es. Y con problemas, pero aquí estamos con aquí ustedes. Aquí estamos disfrutando y la verdad que emocionados con toda la gente que ya compartió. Le invitamos a que comparta por favor la transmisión. Tengo a Jenny Garza que dice, wow, qué calidad, dice Martín Aguilar. Saludos a esa hermosa que está transmitiendo en vivo. Un beso grande, Martín, también para ti. Norma Ruano dice, socio, y después el baile, ¿dónde es? Dice. Bueno, hay muchísimos bailes. Nosotros tenemos invitación especial para ir al quinto nivel, porque ahí va a estar tocando Melao y va a estar tocando Salsa Clave. También tengo a Kimberly García que dice, saludos desde Wheaton, Maryland. A Ricardo Valladores que está desde Canadá mirando nuestra transmisión, un saludo muy grande, bendiciones. También tenemos a Henry Martínez, ahí tenemos, que eso me lleva susto, Oscar. Pero son fuertes. Son fuertes. Un beso grande a Adrián Rosales que se acaba de conectar con nosotros también, un beso grande amigo a la distancia. Tengo también a Miki Rauda que dice, buena señal, buena transmisión. Tengo desde México para José Hernández, un saludo muy grande. Tengo también a Washington DC, disfruten al máximo, para Cassandra Díaz. Dice Alexander Medina, Maryland presente. Gracias, gracias y gracias a todos los que ya compartieron nuestra transmisión. Sigan compartiéndola, por favor, para disfrutar de esto hermoso que es el carnaval. Así es, vienen otras reinas. Mientras tanto, queremos saludar a toda la gente, por ejemplo, Tony Posadas, saludos desde Canadá. A la gente de Canadá, muchísimas gracias por sintonizarnos, Tony. Díaz Cassandra, ya lo mencionaba María, saludos, bendiciones desde Washington DC, disfrutando al máximo. Dice también Alexander Medina, Maryland presente, René Guerrero, saludos desde Japón. Desde Japón nos están viendo. Arigato gozaimasu. Mi respeto, la gente de Japón ya está de día. ¿Qué horas es en Japón? Japón yo creo que ya es en la mañana. Oye, René Guerrero, escríbanos por ahí, ¿qué horas es en Japón? Que nos estás viendo en vivo y en directo, así que René Guerrero. David Rosales, socio, ¿por qué se cambió hoy? Dice, ya casi no lo vemos en un avión, dice, en con los deportes, ¿por qué? Dice, no, en Univisión, dice, no, socio, hoy estamos en CNG Import, en DC Contigo, con más cobertura, tenemos 2 horas para compartir con ustedes, tenemos diferentes programaciones, mire, socio.
Mire, esos son los gigantes. Venga para acá, María. Venga para acá para que vean. Esos son los gigantes. Y viene la reina de... La reina de... La de la farmacia. No veo. La reina de la farmacia. Sí, mire, es el símbolo de una farmacia, en serio. Así que una farmacia que aquí está por muchísimos años. David Rosales, alias Cobra, saludito desde Nueva York. Johnny Ernesto Rodríguez Rivas dice, un saludito al DMV. Pamela, ahí está, mire, ahí está la reina. Estamos aquí, dice. Mire la reina, qué preciosa la reina, mire. María René, dice, qué preciosa. Farmacia, estamos aquí. Saluditos, saluditos. Ahí está, bien linda la nena. Hermosa, muy hermosa, la verdad que fueron... ¿Te quedas? 30 señoritas que participaron este año para poder ganar la corona. Y se ganó la corona una persona muy linda, humilde, lo que es, para poder representar a todos los migueleños, que es Carla Díaz, de solo 21 años. Ella nos comentaba que tuvo una preparación muy dura. Y dice que una persona puso la mirada en ella, una señora puso la mirada en ella y le dijo, la corona es tuya, tras que la vio, y la corona fue de ella. Ella es del barrio El Calvario. Del barrio El Calvario, de ese ella, sí. Y por ejemplo, Pamela Dioses, está en bien contacto a Pamelita. Un beso grande. Pucalpita. Pucalpita, gracias. Te queremos, Pucalpita. Te queremos mucho, te extrañamos, ya pronto nos vamos a ver. Gracias, no se olviden de compartir esta transmisión. También tenemos a Rigo Flores, que se acaba de conectar con nosotros. Un beso, Rigo. La verdad que me hicieron un detalle muy lindo hoy con los niños de... ¿Qué? ¿Galocito? Gualoso. Gualoso, un detalle bello. Gracias a todos, gracias, la verdad, de corazón. Los quiero mucho también. Mire, el famoso garrobo de San Miguel, ¿eh? Ese es el famoso garrobo de San Miguel. Vamos a ayudarle aquí a nuestra gente. Vamos a levantarlo por aquí, Jorge. Ahí le vamos a ayudar a Jorge. Ahí estamos, Jorge, me escucho mejor, para que se ubique ahí en el centro. Si supieran todas las cosas que hay que hacer, ahí está Jorge. Ahora sí se ubica mejor, para que usted tenga una mejor visibilidad. Ya nos vamos a poner las caretas también, ¿eh? Ya nos vamos a poner las máscaras. Y viene otra reina, ¿eh? Y viene otra reina. ¿Abajo me quedo? Sí, me quedo, sí me quedo. ¿Te quedas? Sí, me quedo, sí me quedo. Ah, no, yo también te... Gran Tesoro. ¿La colonia Conde? Gran Tesoro, la colonia. La colonia Gran Tesoro. Tesoro. Hay un beso grande a mi hija que dice, un saludo especial para mi mamita linda, te extraño mucho. Muy loca. Linda la transmisión, mi bella hija, te amo. Gracias también a mi hermana que está con ella, un beso grande a mi hermanita, a mi familia, hasta Bolivia también. La reina del Gran Tesoro, Jimena, ahí está pasando Jimena. Jimena es la reina del... Es la reina del Gran Tesoro, Jimena. Está pasando precisamente frente a nosotros, compartiendo toda esta actividad. Dice Mauricio Mauro Luis, dice, saluditos desde Nueva York. Galaxy Tierra Blanca, dice, está viéndolo. Dice, bendiciones, Lourdes Chávez, dice. Stanis, dice, saludos desde Washington, D.C. Guanaquito Márquez, Elena Lazo, saludos desde Woodbridge, Virginia. Dice, llévenme, Pamela. Pórtate bien y la llevamos. Pórtate bien, Pamela, y te traigo el próximo año. La verdad que...